marco bastante conflictivo, ¿no? A días de este tremendo atentado, el más brutal que hemos vivido como Occidente desde las Torres Gemelas y el Pentágono en septiembre 11 del año 2001. En ese contexto, los líderes mundiales intentan dilucidar las claves de cómo sanar, intentar sanar a un planeta enfermo. Así es. Se están definiendo en este minuto los destinos en gran medida del siglo XX, de la vida sobre la Tierra. Y mira, ha llegado hoy día viernes, la conferencia dura hasta los 11 de diciembre. Quizá no hay muy buenas noticias para los países sudamericanos y africanos, sobre todo sobre los que más van a padecer y están padeciendo este cambio climático. Pero bueno, partamos con lo que está ocurriendo hoy en nuestro país para ir metiéndonos en el contexto de, bueno, de todo lo que está debatiéndose hoy. Vamos a las pruebas concretas de cómo el planeta padece. Así es. Y uno tiene que decir la primera noticia de la semana. Se acaba de filtrar un descubrimiento que ocurrió el 23 de junio por un investigador de la National Geographic en el sur de Chile. A ver. En el sur de Chile, querido Ignacio y queridos amigos, como vemos en pantalla, ha ocurrido el mayor varamiento de ballenas registrados en la historia de la ciencia. Wow. 337 ballenas vararon en el sur de Chile, en los fiordos del Golfo de Penas y Puerto Natales. ¡Qué locura! Más de 300 ballenas. Según los antecedentes que se lograron filtrar recién, porque esto fue un descubrimiento del 23 de junio a partir de un investigador que se llama Simon Gutstein, que sobrevolaba la zona, observó lo que estamos viendo y se hizo un catastro de 337 ballenas muertas, muchas en descomposición. ¡Qué locura! Esto es una noticia que, bueno, pasaron los meses y se logró filtrar recién el 20 de noviembre. Tenían escondido. Lo tenían escondido y nos está afectando a nosotros. Fíjate tú lo que significa. 337 ballenas que murieron de un día para otro, que eran las famosas ballenas rorcuales, que están en peligro de extinción y que hoy por hoy hay aproximadamente en la Tierra unas 70.000 a 80.000 de estas ballenas. Esto es insólito. ¿Cómo se explica esto, Cristian? Bueno, mira, las explicaciones hoy, mira, todavía no sale el informe oficial de este investigador. Él va a tener, al menos me imagino que, los antecedentes más acabados. Pero lo que uno sabe de estos varamientos, primero, contaminación del mar. Sobre todo contaminación acústica. Las ballenas tienen un sonar que les permite viajar por todo el océano, los océanos de la Tierra. Y claro, cuando el mar está contaminado, no solamente por, digamos, diferentes basuras, sino que por sonidos, se pierden las ballenas. Y en muchos casos, estas que nadan bastante rápido, nadan a unos 50, 60 kilómetros por hora. Considerando, claro, su estructura gigantesca. De unos, bueno, son muy grandes. Viven estas unos 50, 70 años y comienzan a nadar y, claro, se encallan todas si se desorientan. Hay otras investigaciones que han descubierto que, no en este caso porque no tenemos los antecedentes, esto recién acaba de filtrarse, pero bueno, que los oídos se les revientan muchas veces por diferentes factores, principalmente producidos por el ser humano. Se les revientan y, claro, pierden la orientación y se mueren. Por lo tanto, esto que está acá es para partir. Y ojo, es lo que está ocurriendo en nuestro país. Entonces, es tremendamente relevante el deceso de estas ballenas. Bueno, que nos llame la atención y que nos sirva de una buena llamada de alerta para lo que viene y para lo que está ocurriendo a nivel climático. Los animales están
en un peligro de extinción. Nosotros estamos viviendo una sexta extinción de vida en masa. Lo he repetido varias veces y siempre es bueno recordarlo. ¿Una sexta extinción de vida en masa? Así es, lo hemos recordado, lo hemos señalado. Es decir, los animales, los grandes animales están en peligro de extinción hoy. Muchísimos. ¿Debido a qué? Debido a que el hombre ha intervenido en la naturaleza a tal grado que, bueno, está ocurriendo esto. En este caso de las ballenas, uno no puede meter la cabeza abajo, de hacer un hoyo como a la avestruz y, digamos, y decir que uno no tiene responsabilidad. Todos tenemos responsabilidad. Cristian.